mi boca, los besos ruedan sin parar, todo se convierte en color de rosa. Hay deseo de amar sin querer preguntar si esta historia tiene final. De pronto todo pierde su rumbo, los gestos mueren. ¿A qué vienes, Parra? ¿Vienes a reclamarme algo sobre Bárbara? Te necesito, Soledad. Necesito tu calor, tu apoyo. Aquí me tienes, como siempre, Ezequiel, como siempre. Mataron a mi hija, Soledad. Mataron a Magdalena. Mi hija, Soledad, mi hija. Oh, Dios. Si pudiera hacer algo para tenerla otra vez conmigo, Dios. Para darle el tiempo que le negué, para abrazarla, para hacerle sentir que la quiero, Soledad, que la quiero, que la quise siempre. Hija, hijita. ¿Mamá? ¿Qué tú qué? ¿Qué es lo que estás diciendo, chica? ¿Que me voy de la casa? Tal como lo escuchaste. Parto rauda. En busca de nuevos derroteros. Hija. Perdóneme, señora, pero esa decisión es completamente disparatada. No es ningún disparate. El hecho de que ya no pertenezca a esta casa. Al expirar mi chaladilla, hija, nada más me retiene en esta lúgubre mansión. Así que... Abur, au revoir, adiós para siempre. Ya dejé de ser una Santana. Me hagas reír, cobarde. Hay que ver, tienes un gran sentido del humor, ¿no? No tienes nada que reclamarme sobre Bárbara. Digamos que eres un poco engreído. Ah, entonces si no viniste a Bárbara, debe ser que viniste a verme la cara. Ah, o sea que además de engreído, eres narciso. Pues no, Tobar. Yo no vengo. Vivo aquí. El que vive aquí soy yo, con mi esposa.
¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué sorpresa! De haberlo sabido, me hubiera mudado. Entonces quiere decir que tú vives aquí. Vivía, querida. Vivía. Ya no vivo más en esta casa. Mi tiempo útil en este recinto ha llegado a su fin. Rufino, avanti. Hija, un ósculo antes de mi partida. No, mamá, no. Tú no te puedes ir así. Yo voy para donde me da la gana y cuando me da la gana, Tobar. Mira, ven acá. ¿Cómo es eso que tú también vives en este edificio? Te estás equivocando, Tobar. Yo no le doy explicaciones a nadie. Y te aconsejo que no me vuelvas a tocar con tu manito. Porque de donde yo vengo, los que tocan a un hombre no echan el cuento. Respóndeme, Parra. ¿Qué es lo que tú tienes con Bárbara? ¿Qué hacías tú en el entierro de su hermana? ¿Se puede saber? ¿Tú quieres de verdad saber lo que tengo con Bárbara? Pregúntaselo a ella. Tu boca arrastra mi boca. Los besos ruedan sin parar. Todo se convierte en color de rosa. Mamá, por eso, porque tú nunca has querido ser madre, ni has sabido ser madre, porque para ti tu mundo es un mundo inexistente, un mundo falso, mamá. Todo lo tuyo es lo necio, lo fatuo, lo falso. De no haber sido por mi tía Soledad, que ha sido madre para tus hijos, y también por Renata, que muchas veces ha sido madre porque tú no has querido serlo. De no haber sido por ellas, todo sería peor. ¡Ah, no! Por favor, Bárbara. ¿Letanías de hija resentida? ¡No! ¡Y mucho menos delante de la servidumbre! Renata es más familia mía que tú, mamá. Es que tú no te das cuenta que todo tiene su origen en la carencia del afecto materno. El triste final de Magdalena. El desastre de vida que lleva Kelito. ¡Mi felicidad, mamá! ¿Tú no te das cuenta que todo tiene su origen en tu desprendimiento, mamá? Ustedes ya están bien grandecitos. Y recuerden que cuando quise darles mis sabios consejos, me fustigaron con el látigo del desdén. No, no puede ser que tú seas tan egoísta, mamá. Tú no te puedes ir de aquí así como así, mamá. Y menos ahora que necesitamos estar todos juntos. I'm sorry, my darling. Tendrás que reclamarle mi partida a tu padre, que fue el gestor de esta demencia llamada divorcio. Alúmbrame el camino, Rufino. Au revoir. ¡Mamá! 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 ¡Venga acá! ¡Tú no te puedes ir! ¡Mamá! ¡Déjala! ¡Ay! ¡No es así, hija! ¡Déjala! ¿Pero por qué, Renata? ¿Por qué? ¡Porque Dios mío me tuvo que dar una madre así! Thank you.
tranquila. Menos mal que Ray se lo está cuidando. Te vas a poner bien, hermano. Y tienes que cuidarte. Tienes que pensar un poco más en ti, Pablo. Menos mal que ya tienes color, por lo menos. Y ahora Raisa entienda lo que ella significa para ti, hermano. Ojalá entienda cómo la quieres. Y ojalá pueda hacerte feliz. Feliz como tú. Feliz como tú, Bárbara. Como tú, que ya tienes a alguien que te consuela. Luis Felipe Parra. No te preocupes, Venecia. La verdad que no tengo hambre. Solamente tráeme un cafecito con leche. Ese desgano es por la señora Bárbara, ¿verdad? Me imagino cómo la habrá dejado. Sí, estaba mal. Pobrecita, ella que es tan alegre. Pero no se preocupe, eso se le va a pasar. El tiempo, comandante. El tiempo va a borrar todo eso. El tiempo va a hacer que ella se olvide de lo que le pasó a su hermanita. Ya le traigo su café con leche. ¿Tú quieres saber qué hay entre Bárbara y yo? Pregúntaselo a ella. Dárselo, porque no lo sé. Es que Bárbara es tan especial, tan bella, tan todo. ¿Qué soy para ti, Bárbara? Tengo que saberlo. Tengo que preguntártelo y voy a hacerlo pronto. Porque yo no puedo seguir con esta duda, ¿no? Sí, como lo oyes. Se lo voy a preguntar porque ella me interesa. Porque ahora que tú apareciste, Bárbara me tiene que importar más que nada en el mundo. Tú no podrás conmigo. Yo soy más fuerte que tú. Bárbara y yo somos más fuertes que tú. ¡Demesia! Aquí estoy, comandante. Y aquí está su café con leche, ya estaba listo. Gracias por el café. Y gracias también por botar esta basura a la basura. ¿De verdad, comandante? Yo nunca digo mentiras, Nemesia. Bota esta porquería. Bótala bien lejos. No lo quiero ver nunca más frente a mis ojos. Nunca más. Ya esto es demasiado, Bárbara. Me harté de tus desplantes, de tus desprecios, de todos los hombres que quieren quitarme lo que es mío. Eres mío. Desde que eras una niña. Desde siempre. Yo te hice mujer. Mujer solo para mí. ¿No te sirvió lo de Magdalena? Esta lección como que no fue suficiente. Yo pensé que era un golpe certero. Tanto para ti,
como para el Pedro Tobar, que también se quiso burlar de mí. Hasta para el chiripúo ese, que va a ver a su hermanito podrirse en la cárcel. Pero tú como que no estás contenta aún. Mi próximo paso va a ser Luis Felipe Parra. Pero todo a su tiempo, Eliseo. Todo a su tiempo. No te puedes poner bruto ahora. Hay que dar un tiempo de protección. Tengo que esperar que lo de Magdalena solo lo recuerde la familia para actuar. Con la vida me vas a pagar haberte acercado a mi mujer. ¿Hasta cuándo, Eliseo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Vas a terminar volviéndote loco por Bárbara Santana? No, Magdalena.
tú que todo lo sabes, que todo lo oyes, que todo lo ves y que nada se te puede ocultar, Santica. Tú sabes que mi Pedro es incapaz de matar a alguien. Ay, mete tu mano, mi santa. Mete tu mano y no me dejes sola en este momento tan difícil. No me abandones a mi muchacho, no me lo dejes solo. Sí, 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 yo sé que él nunca te reza, que nunca se acuerda de ti ni de Dios. Pero estoy yo, Santica, su madre, su mamá, que te pide que me lo proteja, que me lo ayude, que me lo cure de esa cosa que tiene. Porque mi santa, cuando fui a ver a Pedro en el hospital, no me miraba, no oía lo que yo le decía. Era como si viviera en otro mundo. Protégemelo, mi santa. Cuídame a mi hijo. Cuídamelo, Santica. Cuídamelo. Fuerza, mi cielo. Y tú sabes que vamos a tener fe y Dios nos va a ayudar. Tú vas a ver, mi amor, hoy. Porque tú sabes, Dios aprieta, pero no. ¿Qué? ¿Dónde está? Quédese tranquilo. ¿Y en qué te puedo ayudar, Pantoja? En el crimen de Magdalena no hay nada que probarse. Según tengo entendido, lo encontraron con el arma en la mano y frente al cadáver de la joven. Sí, no solo eso, Lobo Gris, no solo es eso. Me gustaría que fueras a conocer el lugar donde encontramos a Pedro Tobar. Es un laberinto, es un circo abandonado. Y no solo es eso, esa llamada que recibimos porque nosotros llegamos al lugar donde encontramos a Pedro Tobar. Por una llamada telefónica, Lobo Gris. ¿Y llegaron a registrar el lugar donde se hizo la llamada? No, no. Lobo Gris, yo pienso que a Pedro Tobar lo involucraron feamente en este asesinato. Pedro Tobar es un delincuente común. Es un ratero común. Y un ratero de la talla de Pedro Tobar no actúa así tan cautelosamente, tan limpiamente, tan bien planeado todo. Mira, yo sigo pensando que detrás de este asesinato, Lobo Gris, hay una banda muy bien organizada. Y por eso quiero que tú me ayudes a descubrirla. Monteverde. Qué de pana. Cuando el pobre lava, llueve. Ahora que vamos a entrompar de frente en los negocios en grande, mi pana. Se lo cae el jefe. Bueno, mi pana, eso se llama gajes del oficio. ¿Me entiendes? Gajes del oficio. Pedrito se descuidó ahí feamente. Ahora lo que importa, caballero, es que no caigamos nosotros, porque ahí sí es verdad que yo me voy pasaporte, porque yo para Canadá no voy más nunca, ¡epa! Mi niño. Guillo, mi pana, Guillo Menso. Nosotros. No tuvimos absolutamente nada que ver con con la muerte de la catirota esta. Ah, correcto. Estamos, de Magdalena. Bueno, nosotros lo que tenemos que, ¿cómo te digo? Trabajar fuerte para ponerme en un billete grande, billete, billete. Bueno, ¿ah? Bueno, y a falta de Pedro, yo mismo soy. Yo estoy dispuesto a empatarme en una de coordinar nuestros negocios. ¿Qué, qué? Estás loquito, Brulo. Estás loquito. Estás fallando. No, Menso, ¿por qué? Mire, caballero, quiero que le quede bien claro. Si hay alguien que va aquí a quedar como jefe y encargado de nuestros trajines, es el pasaporte que está aquí. Esta cédula. ¿Me entiende? Claro que me entiende. Bueno, está bien. No más guerra. No más guerra, no más guerra. Paz. No más guerra, que lleva bastante. Lo que tenemos que hacer, pana, y ir pensando, es cómo ayudar al pana Pedro.
que yo no sepa nada, mira, es bien raro, ¿verdad? Es bien raro, Brulo, porque yo creo que Pedrito no le dio chicharrón perpetuo a la Caterina Cuatro Ojos. Yo también creo eso, Mensa. Yo también lo creo. Bueno, yo creo que a Pedrín le lanzaron ese ganso, se lo colgaron así de frente. El ganso ese de la muerte de la catira, de la loca esa. Qué desgracia, qué desgracia. ¿Sabes cómo me siento en este momento, Soledad? Siento que la mayor parte de mi vida ha sido un vacío. Una sucesión de vacíos que no supe llenar. Magdalena. Shh, no. No te tortures, Ezequiel. Eso no es verdad. No hables. No digas nada. Acurrúcame. Déjame sentirte. Abrázame. Solo eso. Solo eso. ¡Qué soledad! ¿Por qué él y no yo que te he amado siempre? ¿Qué pasa, Soledad? Ay, ¿qué estamos haciendo, Ezequiel? Lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, Soledad. Estar juntos en los momentos felices y en los de dolor. Sea menos que los momentos de felicidad. ¿Viste, mi rey? Es más bello que tengo. ¡Mamita! ¿Qué pasó? Tuve un sueño. ¿Qué pasó? Un sueño de verdad, verdad. Venga, mi gorda bella. ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntamelo, cuéntamelo. Soñé con mi tía Magdalena. ¿Qué fue lo que soñaste con tu tía Magdalena, mi amor? Que se moría y me llamaba a mí y a ti, mami. No, mi amor, eso fue toda una pesadilla. Solo una pesadilla, mi reina. Mira, mira. Ahora estamos juntitos los tres, ¿ves? Albertico, tú y yo. Los tres juntos para siempre. Juntos y sin miedo. Para que nunca nos pase nada malo, mi gorda bella. Ya, mi bebé. ¿Qué es lo que tú quieres, Eliseo? ¿No te das cuenta que Bárbara jamás se va a enamorar de ti? ¡Olvídala! ¡Eso nunca! Yo la amo. Ella es la única mujer que quiero. Que he querido y que puedo querer. Por ella soy capaz de lo que sea. Hasta de volverte loco. Pero mírate. Mírate cómo estás. ¿No te das cuenta que aquí estoy yo queriéndote? Queriéndote más que antes. Eliseo, por favor. Déjame en paz. No quiero ver a nadie. No necesito a nadie. Solo a ella. A la mujer que amo. A Bárbara. Bárbara te desprecia. Te odia. ¿Cómo puedes aguantar eso?
Bárbara me va a pagar uno a uno sus desplantes. Ya quita del medio a su hermanita Magdalena. Ella tendrá que volver a mí. Si no quiere perderlos a todos. No seas tan ciego, Eliseo. Bárbara es más fuerte que tú. El amor que tú sientes por ella te hace débil. Tan débil que antes que tú acabes con ella y con todos los suyos, Bárbara va a terminar matándote a ti. Eso lo veremos. Entonces cuento contigo. Una mente analítica como la tuya me serviría de gran ayuda en este momento para esclarecer este crimen. Sabes que siempre puedes contar conmigo, Pantoja. Te prometo que voy a estudiar a fondo los indicios del caso del asesinato de Magdalena Santana. Claro, a primera vista estoy de acuerdo contigo en que la mano de Monteverde está detrás de este crimen. Huele a venganza. Aunque no hayas probado que Pedro Tovar estuviera involucrado en la quema del Justín y en el asalto de la mansión de Eliseo, todo apunta hacia él. Sí. Pero en esto me huele a Monteverde. Pedro Tovar es un muchacho descarriado, pero no creo que sea un asesino. Claro, claro. Yo pienso lo mismo. También ese es mi juicio, Lobo Gris. Monteverde sigue siendo una pieza importante, un hueso duro de roer. Pero tenemos que probarlo, Lobo Gris. Hay que probarlo. Lo probaremos. Bien, entonces cuento contigo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Aló? Jesús Francisco, te necesito. Ezequiel me botó de la casa. Elizabeth. Elizabeth. Apaga la luz. ¿Qué? Que apagues la luz. ¿Y para qué se puede saber? Una noche especial, mi amor. De película. ¿Y se puede saber qué tengo que hacer yo en esta escena de la película? Lo que te provoque. ¡Ay! Así es la cosa. Señor, mi amor, pero tengo mis encantos. Hey, ¿qué pasó? Esta parte de la película no me gusta. Ella no quiere seguir jugando 9 semanas y media. Simplemente que prefiero seguir viéndote en tu striptease.
Usted a mí no me engaña, señor. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Fuiste a ver a tu hermano? Sí, sí, fui a ver a Pablo. ¿Y cómo lo encontraste? Está muy mal. Bueno. ¿Y eso es todo lo que tienes? Seguro. Claro que eso. ¿Qué más podría ser? Toma, comete esta venita, Pablo. ¿Sabes? Me la prepararon en la cocina especialmente para ti. ¿Sabes por qué? Porque me hice amiga del jefe ese de la cocina. ¿Sabe? Ma. ¿Cómo te parece? Está sabrosa. Bueno, es que cuando yo quiero algo bueno para usted, es bueno de verdad, ¿verdad? Paola, buenos días. Buenos días. Mira, Pablo, mi amor, te traje tu desayuno. Pero bueno, si ya estás comiendo, no le dejes esas cosas, Raiza, que yo no confío mucho en las comidas de los hospitales. Pero si esto no es comida de hospital, suegrita. Esto es una avenita especial que le prepararon a mi maridito. ¿Que tú qué? Ah, no, chica. Si te vas a enfermar, me avisas, ¿oíste? Porque tú tienes que estar enferma o algo parecido. ¿Tú? ¿Cuidando a Pablo? No, mija. Ni un milagro de Santa Bárbara, pues. Sí, pues de ahora en adelante yo me voy a encargar de él. ¿Verdad, mi vida? Sí, amor. Camina. Toma. Cómetela toda para que te pongas bien gordita. ¿Te gusta? Está bueno. Bueno, pues sí. Mire, Pantoja. Yo sé que usted va a llegar al fondo de todo esto. A saber quién es el verdadero asesino de Magdalena. Yo lo sé. Estoy seguro de eso. Estoy convencido de eso. Sí, sí, señor Porras, en eso estamos de acuerdo, pero hace un momento usted me pidió algo así como que le hiciera un favor. Si está en mi mano hacerlo, como no, con mucho gusto. Ah, sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Mire, yo venía por acá, pues es un asunto relacionado con un caballero llamado Pablo Graterol. Sí, ese tipo no es precisamente una ficha de mi dominó, ¿no? No me cae muy bien el tipo, pero es que resulta que este individuo es el papá de sangre de uno de mis hijastros, pues. Y entonces resulta que Pablito, el hijo de él, está enfermo, está en un hospital. Y entonces queremos comunicarnos con él para decirle toda la cuestión, para informarle. Comprendo, comprendo, señor Porra. O sea que lo que usted quiere es que yo me comunique con mis colegas de Mérida para ver si ellos pueden dar con el paradero del señor... ¿Cómo fue que me dijo? Pablo Graterol. Pablo Graterol. Exactamente. Sí. Bueno, y no piensa que esto es ninguna molestia para mí. Ajá. Usted sabe que los policías somos servidores públicos, servidores de la comunidad. Así es que ya veré qué se puede hacer para dar con el paradero de este señor. Yo se lo agradezco, de verdad, se lo agradezco. ¿Cómo no? Buenos días, comisario. Buenas. Yo vengo a hablar con usted. Yo tengo algo burda e importante que decirle. Algo que le va a interesar. No hay nada que delate mi intervención en el asesinato de la loca de Magdalena. ¿Tú crees que si mi capitán tuviera algo que ver con la muerte o con la desaparición de Magdalena, estuviera aquí, tan tranquilo, tan campante? Precisamente. Para no despertar sospecha, chico. Pedro Tovar. ¿Podrá decir? ¿Podrá decir que yo lo cité? Que yo estaba ahí en el lugar del crimen. ¿Pero cómo lo prueba? De ninguna forma. Ese es un delincuente común sin ningún tipo de credibilidad.
¿Ves? Yo te quiero. Entiéndelo, te quiero. ¿Qué me estás queriendo tú, chico? Señores, escúcheme muy bien lo que le voy a decir a todos ustedes. Yo quiero brindar por el crimen perfecto. En el lugar perfecto. Por el asesino perfecto. Y la víctima perfecta. Y una mente ingeniosa, controlando todo, paso a paso, desde lo alto de un laberinto. Yo voy a iniciar este brindis, libando por mi inocencia. Tú planeaste todo esto con tu capitán. ¿Con mi capitán? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? Por un crimen perfecto, sin rastro, sin fallas. Yo te voy a demostrar a ti que nada de esto es imaginación. Quien pruebe lo contrario será hombre muerto o mujer muerta. Adelante. Vine tan pronto como pude, nena. El tiempo justo para poder verte. Antes de iniciar mi travesía al otro mundo. Ojalá que todo esto no fuera más que una pesadilla, Dios mío. Adelante. Buenos días, doctor. Vengo a entregarle esto para que usted tome las previsiones del caso. ¿Y esto qué es, Jairo? Mi renuncia, doctor. Mi renuncia irrevocable. No puedo seguir trabajando en esta casa bajo sus órdenes. Muy bien, señorita. Se me olvidó su nombre. Cachita. Me dicen Cachita. Te dicen Cachita. Bien, ya que estamos solos, ¿en qué puedo servirla? Bueno, comisario, yo vine a hablar con usted de algo muy importante. Yo quiero declarar contra mi novio. Mejor dicho, mi novio. Boris. Uno de los guardaespaldas del Liceo Monteverde. Mira, afuera, ahí afuera, hay todo un mundo. Un mundo donde la vida continúa, Bárbara. Y te aseguro que no se trata de desechar el dolor por la pena que puedas sentir por la muerte de tu hermana. Se trata de atenuarlo un poquitico, de actuar para que la pena duela menos, para que no nos paralice, no nos aplaste. ¿Y sabes una cosa? Vine a invitarte a ti y a Eloísa para que vayamos a la playa. ¿Qué te parece? Pasamos un día bonito, sano, sin nubes. ¿Sabes qué tengo aquí? El traje de baño que tú me regalaste. Vine con él para que vayamos a la playa.
No, Luis Felipe. ¿Por qué? No puedo. Yo tengo que estar aquí con los míos. Magdalena. ¿Por qué? No, 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 no llores, por favor. ¿Por qué tuvo que ser ella? Mira, te aseguro que yo daría lo que no tengo, para no verte así triste. Por favor, no llores. No llores. Buenos días, señor. ¿Qué desea? Tranquilízate, tranquilízate, sí. Señores. Vivo en la desgracia que él siempre me entregó. En llamas cristalinas solo me quiso ver. ¿Quién puede ayudarme a escapar de este demente? Alguien que esté escuchando, que sea diferente. ¿Quién? Quiero un ángel, necesito un ángel que me devuelva la vida. Quiero un ángel, quiero un ángel.